cada campana suena según el metal del que está hecha. Estamos con Arena Ibarra, qué gustazo tenerte nuevamente aquí. Como dice el dicho, ¿cómo te queremos? Te extrañamos. Yo también, la verdad, ya hacía falta otro dichito. Oye, aparte de un dicho fuerte, un dicho difícil y que nos invita justamente a respetar a la gente como sea, ¿no? Yo creo que lo más importante está en el interior que lo que aparentamos, ¿no? Eso es definitivo, o sea, no porque seas morenito, blanquito, gordo, flaco, o seas tu preferencia sexual, exacto, sea cual sea, no tendrías por qué ser ni agredido ni molestado. Y pues eso, incitar el respeto y que pues no todos somos iguales, pero todos valemos lo mismo. Oye, cuéntanos, ¿de qué trata tu personaje en esta historia? Ahora me tocó ser Malora. Con esa cara angelical, pero sacó lo peor de un personaje. Sí, la verdad, está padre porque me toca ser ahora quien no entiende, o sea, quien dice, no, eso no está bien, no está en los lineamientos, yo no lo entiendo y no lo acepto, no lo quiero en mi vida. Y pues está padre saber y poderle encontrar por qué, o sea, por qué no aceptarlo. Entonces, hay algo ahí también, ¿no? De algo psicológico fuerte también en tu persona. Sí, claro, como dicen por ahí también, lo que te choca te checa. Exacto, entonces, por ahí va el asunto. Entonces, pues, ahí vamos a estar haciendo maldades. Oye, en este capítulo se toca un tema importante que revoluciona también los contenidos de la televisión. Hablamos de la intersexualidad. Cuéntanos, ¿qué es para ti la intersexualidad? Y también la invitación a que nos acerquemos a estas personas que a veces les tenemos miedo o las criticamos o las rechazamos. Pues mira, la intersexualidad es, según lo que investigué un poquito, es una persona que se gestó del sexo masculino o femenino y desarrolló pues sus órganos sexuales a media. Entonces es algo totalmente biológico, no es una decisión, no es que alguien haya dicho, pues hoy quiero ser, no pasa, que también es muy respetable, pero esto es más genético, más biológico, y no puedes juzgar a alguien por eso, no es tu decisión, y en verdad pues hay que apoyar, porque hay mucha gente que ni siquiera lo sabríamos, o sea, tal vez tú ves a alguien y dices, ay, pues es una niña, es un niño, y no lo sabes. ¿Por qué? Porque lo que es la persona es lo que importa, ¿no? Exacto. No tiene que ver que sea hombre, que sea mujer, que sea lo que sea. Lo que sea. Oye, pues muchísimas gracias y vamos a estarte checando en este capítulo que va a estar increíble. Sí, está padrísimo, no se lo pierdan, ahí voy a andar haciendo mal hora, pero soy buena de corazón, se los prometo. También hay que querer a la gente mala. Ay, sí. No, sí, también. Entenderla. Saber por qué, está siendo tan mala con nosotros. Sí, la neta es que por algo hay detrás. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Bueno, pues ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas.